Gotcha. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... ¡Deja de decir tonterías, idiota! Buenasera, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! ¡Venid a por mí! ¡Vamos! ¡Detrás de ti! ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. Espera. ¿Qué? Pero si casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Ben Trovato, doctor. Los hermanos Auditore. No me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Fottiti! Menuda noche. Cierto. Ojalá todas fueran tan divertidas como esta. Bien mirado, lo son. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí, y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. No está mal la vida que llevamos, hermano. Ay, es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio, deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso después. ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Quién anda ahí? ¡Yo! Ezio, debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. Ven aquí. Oh, Ezio. Oh, Ezio. ¡Cristina! ¡Cristina! ¡Despierta! Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía. ¿De verdad es tan terrible? ¡Filio de un canne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! ¡Le pido clemencia! ¡Te mataré!
¡Calma! ¡No hay por qué ponerse así! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! ¡No hay por qué ponerse violentos! ¡Mierda! ¡Me habéis confundido con otra persona! Ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas. ¡Soy casi inocente! ¡Por hoy! ¿Qué? ¡Seguirá, amigo! ¡Y verlo! ¡Vamos! ¡El millón! Buenos días, padre. Tallonato. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienen mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo Hubert? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Ezio. ¿Pero qué haces aquí, Petruccio? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por Ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Duccio. Es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudia? No estabais prometidos. Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore. ¡Oh! ¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, Duccio! ¡Ey! ¡Lurido porco! Ezio, amigo mío. ¿Ma qué te pilla? Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Basta ya! ¡Apártate de mi hermana! Toma, como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya te contaré. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual, tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven. Es cerca de aquí. Sé lo de tu pelea con Vieri. ¿Qué pelea? Por favor, no intentes jugar conmigo. Salud. Nos estaba calumniando. No podía consentirlo. Estoy segura de que lo estará pasando mal por las acusaciones contra su padre. Francesco de Pazzi puede ser muchas cosas y ninguna de ellas buena. Pero nunca lo creí capaz de cometer un asesinato. ¿Qué van a hacer con él?
Supongo que habrá un juicio. ¿Mi padre hablará en él? Tendrá que hacerlo. Es el único que tiene pruebas. Aún así, ojalá hubiese otra forma. No debes tener miedo. Todos quieren que se haga justicia. Es triste llegar a esta situación, pero ya pasará. Hola, Leonardo. Madonna María. Este es mi hijo, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre, ¿vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo, ¿quieres? Bien, Ezio. ¿A qué te dedicas? Está trabajando para su padre. Ah, ¿vas a ser banquero? Por ahora sí. ¿Y tú? ¿Eres artista? A decir verdad, me resulta difícil encasillar. La pintura es hermosa, pero a menudo pienso que mi obra carece de, no sé, propósito. Sé que parece raro, pero quisiera contribuir con algo más práctico. Arquitectura, tal vez, o anatomía. No me basta con captar y entender. Quiero cambiar. Oh, Leonardo. Estoy convencida de que harás grandes cosas. Te ringrazio, Madonna. Es muy amable. Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo?